Repuntan en 11.4% las remesas durante el primer trimestre de este 2023 en comparación con el mismo periodo, pero de 2022. De acuerdo con el Banco de México, de enero a marzo el país recibió 13.948.3 millones de dólares, cifra mayor por 1.426.3 millones de dólares a los reportados en el mismo periodo, pero del año anterior. Sin embargo, también representó un decrecimiento en comparación con el cuarto trimestre de 2022, cuando se reportaron 15.532 millones de dólares. En marzo de 2023, México recibió 5.193.8 millones de dólares, 4.348.4 millones en febrero y 4.406.1 millones en enero. Es importante señalar que el tercer mes de este 2023 es el 35º consecutivo que las remesas muestran un alza, indicó Banxico. Jalisco, Michoacán y Guanajuato fueron las tres entidades que más remesas recibieron en dicho periodo. La mayoría de este dinero es proveniente de migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos y es utilizado principalmente para comprar comida, vestidos y gastos por salud. Set Noticias.